Sí, no, Triple G se fue contento igual que Yermer Charlo, fíjense. Yermer Charlo estaba risa y risa después de perder contra Canelo Álvarez, pero pues ya dijimos cuánto ganó. Creo que fueron como 18 millones de dólares, ¿no? Algo así. Pues saquen sus cuentas, o sea, Yermer Charlo andaba cobrando 1.2 millones cuando le iba bien. Unos 4 años de error de pelea. O sea, Yermer Charlo, esa derrota del Canelo fueron a lo mejor 10 guerras en su carrera. O sea, pues peleó con Canelo, me la llevo tranquilón. Hago legado, pues estoy peleando contra pues, un campeón indiscutido. Yo también soy campeón indiscutido. No me miro tan mal, no dejo que me golpeen tanto. Y me llevo casi 20 millones. O sea, una noche en la oficina. Y realmente era lo que estaba dando a entender cuando lo estaban entrevistando y estaba riendo. Una falta de respeto puede ser, pero pues no es culpa de Canelo, porque al final de cuentas PBC fue el que hizo la pelea, recuerden. PBC es quien escoge los rivales de Canelo. Ahorita. Extrañado, sí, se extraña, pero es que son los estilos, no son otra cosa. Miren, quién sabe qué haya pasado. Yo creo que Canelo vino a revolucionar el boxeo mexicano al demostrar que los mexicanos pueden cobrar grandes bolsas, porque yo creo que después de Chávez, pocos mexicanos fueron los que se hicieron millonarios, o sea, exageradamente como Canelo dentro del boxeo. Porque Ciryl Salido nos regaló muchísimas guerras, pero no creo que esté tan bien económicamente como el Canelo Álvarez. Creo que el Travieso Arce es una leyenda para muchos pentacampeones en 5 divisiones. No creo que esté tan bien como Canelo Álvarez, económicamente hablando. El Terrible Morales también, Marco Antonio Barrera también. Al final de cuentas, Juan Manuel Márquez, vaya, que fue de los que yo me atrevería a decir más dinero. Más dinero hizo que estos peleadores, porque pues tuvo 4 peleas con Pacquiao, enfrentó a lo mejor de lo mejor dentro del boxeo, pero yo creo que Canelo Álvarez en este contrato de PBC puede hasta superar lo que generaron estos peleadores. Que a Márquez le ofrecieron supuestamente 200 millones de dólares por una revancha en Filipinas contra Pacquiao, pues dice Márquez que fue cierto, pero pues ahí tenía una oportunidad muy buena de hacer dinero y no la quiso. ¿Crees que va a rechazar 200 millones? No estuviera ahí comentando. Pues dicen que prefirió el legado. Que prefirió el legado. Y Márquez, pues sí es un hombre, sí es un peleador forjado a la antigua, de que ponen primero el legado, la disciplina. Y eso yo siempre se lo he aplaudido y respetado. Más sin embargo, no estoy de acuerdo la postura que toma contra otros mexicanos, pues. Sí, Márquez es un peleador que, como les digo, miren, yo crecí viendo las peleas de Márquez. Cuando yo estaba, yo tengo 25 años, te estoy hablando, pues estaba todavía niño, pero sí, de que había pelea Márquez contra Pacquiao. Y sí, pues todos viendo las peleas en familia, con amigos. O sea, ya miraba yo las peleas y yo siempre he sido seguidor de Juan Manuel Márquez.